Un orgullo y una responsabilidad. La verdad ha sido una experiencia grata las veces que hemos trabajado con la representación. Es una responsabilidad porque, bueno, hay que llevar el folclore como debe de ser. Nosotros, tanto con Mazatlán y el ballet folclórico Tlatoani específicamente, siempre buscamos regresar al origen, a la tradición, en base a lo que conocemos, ¿no? Y ser representantes de Guerrero, pues es una responsabilidad y grande. Perfecto. Y a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Tú qué quieres que las personas o tanto los participantes en tu red Mazatlán como las personas que, bueno, a partir de estas entrevistas conocen tu trabajo o se meten a conocer la red? ¿Qué es lo que quieres que ellos sepan, que se queden con eso después de esta entrevista? Pues yo lo que quisiera es que nos metiéramos en nuestra cabeza que ser mexicano no es nada más dar grito el 15 de septiembre. Ser mexicano es desde el día que naces hasta que te mueres, es ser orgulloso. Y al hacerlo, al sentirte orgulloso, por supuesto que quieres dar a conocer lo que tú percibes del folclore. Porque el trabajo escénico que hacen los grupos, ¿no? Los maestros de baile y danza mexicana, el trabajo que hacen los artesanos, el trabajo artesanal, porque es un trabajo artesanal el que hacen también los bailadores y bailarines al bailar, al interpretar el folclore, eso es sentirse mexicano y es llevarlo siempre. Que busquen las opciones, busquen las alternativas, que no se queden nada más con a veces las mentiras que hay en el medio, ¿no? Los engaños. Que investiguen, que busquen. Y Mazatlán es una excelente plataforma para conocer nuestra visión. Voy a decirlo así, la visión que tiene Mazatlán del folclore mexicano y la cultura mexicana, ¿no? Que es lo más apegado que conocemos a lo tradicional, ¿no? Fuera de estilizaciones y cosas así. Tratamos de apegarnos lo más posible a lo tradicional. Que se queden con eso, con el orgullo de ser mexicanos y de vivir México. O sea, vivimos México en cada momento. Y si eso lo explotamos, bueno, yo creo que este país sería otro, definitivamente. Yo, la verdad, cambiamos el lema, hace 5 años cambiamos el lema de Mazatlán y ahora se llama México en el corazón, ¿no? Porque es mi sentir, o sea, yo siempre llevo a México aquí en mi corazoncito y en mi cabecita.